We got some Team Ochoa shirts. We see the crowd wearing them, and we want everybody to rock them. Team Ochoa shirts. Who wants a Team Ochoa shirt right now? There you go, little ladies. Don't forget to purchase some Golden Boy merchandise on your way into the Velasco Theater, ladies and gentlemen. It's on sale right now. The VIP experience goes down at 6 p.m. We should be starting very shortly. You get a chance to meet the great alien Bernard Hopkins. Golden Boy Fighters. It's all going down at the VIP lounge located to the right of the entrance of the Velasco Theater. Here we go, ladies and gentlemen. Super Bantamweight making his way to the ring. Adrian Rodriguez. And now, ladies and gentlemen, his opponent making his way to the ring. He is undefeated. Make some noise for Pablo Rubio Jr. We are set to go with the next bout tonight. Four rounds, this in the Super Bantamweight division. Introducing to you first, fighting out of the red corner, wearing red trimmed in white. He weighed in officially 119 and 1/2 pounds. He enters the ring tonight for the 10th time as a professional, hailing from Guadalajara, Jalisco, Mexico. Here is El Relámpago, Adrian Rodriguez. And across the ring stands his opponent, fighting out of the blue corner. Wearing tonight black, trimmed in red and white, he weighed in 121 3/4 pounds. In two professional bouts, he is perfect with two victories. No defeats, both wins coming by way of knockout from Los Angeles, Califas. Here is the undefeated Pablo the Shark Rubio Jr. And your referee in charge of the action is Zach. Yeah. Okay. Ya hablamos sobre las reglas antes. We already talked about the rules. You can work. Puedes estar aquí arriba, and you can work from here on up. Okay. Good luck. All right. Thank you, Rick. Let's go. Ready, Pablo? Ready, Adrian? Awesome.
Tempo. Go. Seconds out, mouthpiece is in. Go. Box. Thank you.
con la cabeza, Gatino. Cuidado con la cabeza. Vamos. Okay, break. Break. Watch out with that flash. Good luck. Golden Boy Boxing. Send us a selfie of yourself. And hashtag Disneyland.
Okay, break, step back. Back. Watch your hands, cuidado con la cabeza, watch it. Stop. Cuidado con la cabeza, okay? Box. Okay, break, step back. Let go. La cabeza arriba, vamos a ver. Break. Vamos, cuidado con la cabeza, ya. Back.
Yeah. Come on. Excuse me, sir. Can I get in the ropes? Gentlemen, after four rounds, we go to the judges' scorecards. Here are the totals. Rey Corona has it 38-38 even. Judge Timothy Hicks, 40-36. And Judge Davis, 39-37. For your winner by majority decision, and still undefeated, the Shark, Pablo Rubio Jr. Over to the VIP lounge and meet the alien, Bernard Hopkins. Yeah, tell him, Chad. Right now, up next, ladies and gentlemen, Francisco Ochoa. I got Ochoa shirts. Francisco Ochoa is up next. If you're here for Francisco Ochoa, let me hear you make some noise. Yo, let me see some more Ochoa shirts. Hey, throw me some more Ochoa shirts, all those red shirts. Ladies and gentlemen, right now is your chance to meet the great, the alien Bernard Hopkins. These are your Francisco Ochoa t-shirt before he steps in the ring. You can do it. All right, here we go, ladies and gentlemen. Our next bout is on the way. Look at me up, man. I run a city, bro. I feel it back to uptown.
Red, trimmed in white, weighed in officially 132.5 pounds. In two professional bouts, he is unblemished with two victories, no defeats, and one big win coming by way of knockout. He is the fighting pride of Whittier, California, undefeated, Francisco El Diamante Ochoa! And your referee in charge of the action is Zach Young. The mouthpiece? Protector? Okay, ya hablamos de las instrucciones antes. Okay, we already spoke about the instructions earlier. Aquí arriba está bien, from here up's good, y de aquí arriba está bien. Okay? Touch gloves, good luck. You ready, Sean? Okay. You ready, Francisco? Listo, Isaac? Box.
official time, 2:49. Round number one. Referee Zach Young reaches the count of 10 for your winner by KO victory. Los Angeles' own. Give it up for Francisco El Diamante Ochoa! Bottles like I scored a win.
5 minutes. Yeah.
contributed, though. He already contributed. Huh? Yeah, we're just venturing you two now. I know earlier he took you to go see, took you to go see a weigh-in, and he got you a picture with Mima. And... Okay. Okay, wow, right on. And what'd you guys do? You guys caught a chopper from Carson? You guys caught a chopper to Catalina or what? Así que pilas, vamos a tener estas tres peleas el día de hoy, pactada la pelea estelar de la noche, pactada 10 rounds en el peso mediano, Patrick Teixeira en contra de Don Mouton, en el peso welter a 8 rounds en la pelea coestelar, Zachary Ochoa, que otro boxeador que también está invicto, en contra de Alejandro Rodríguez, un boxeador de Guadalajara, Jalisco, México. Pero además tenemos grandes invitados aquí en Boxeo Estelar en Estrella TV, y precisamente nos vamos allá donde estamos precisamente con nuestra compañera Coqueta, que tiene a suena la campana, se preparan los guantes. En vivo, desde Downtown Los Ángeles, Boxeo Estelar, por Estrella TV. Noche de viernes, noche de boxeo, aquí en Estrella TV, en Boxeo Estelar, donde vamos a tener un gran combate pactado a 10 rounds en el peso mediano, el brasileño Patrick Teixeira en contra del tejano Don Mouton. Se me emociona muchísimo, señor Villalpando, sí, señor. Ya estoy calentando. Apenas estoy mencionando a los boxeadores, usted ya está listo para esta pelea. Sí, a todos los cuates ahí en sus casas, que le saquen los cacahuates, las cervezas, que su mujer le arrime los chicharrones, las tortas. ¡Órale! Porque va a ser una noche estelar de boxeo. Las chelas y todo. Sí. Y de este lado, por supuesto, a mi izquierda, el gran campeón mexicano, Dani Ponce de León. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto estar con ustedes aquí en Estrella TV, en Boxeo Estelar. Así que listo para empezar la pelea. El brasileño no habla español, ¿ok? No, y yo tampoco hablo portugués, así que a ver cómo sale la entrevista. Así que pilas, vamos a tener estas tres peleas el día de hoy, pactada la pelea estelar de la noche, pactada 10 rounds en el peso mediano, Patrick Teixeira en contra de Don Mouton, en el peso welter a 8 rounds en la pelea coestelar, Zachary Ochoa, que otro boxeador que también está invicto, en contra de Alejandro Rodríguez, un boxeador de Guadalajara, Jalisco, México. Pero además tenemos grandes invitados aquí en Boxeo Estelar en Estrella TV, y precisamente nos vamos allá donde estamos precisamente con nuestra compañera Coqueta, que tiene a dos grandes invitados. Gracias, chicos. Así es, Oscar de la Hoya, bienvenido siempre. Hopkins, thank you for coming today.
dos preguntas para ti. La primera, ¿hay algo que tengamos que saber esta noche sobre los boxeadores o las peleas? Las peleas, pues mira, Teixeira en la pelea estelar es un peleador fuertísimo. El futuro del peso mediano, okay. Un peleador brasileño invicto, enfrentándose a un peleador, pero fuertísimo. Así que va a ser una pelea muy entretenida. Ok, bueno, y por otro lado, what do you feel today? Yes, I feel it's going to be a good night of boxing. The fans in LA are boxing fans, and they're going to enjoy it. So this is really good to start off, the network and the station. So my thing is that you do good fights, people enjoy it, they come back when you do another show. And this is like a build-up from here on. Okay, thank you so much. Thank you. Chicos, gracias. Ya saben de qué se trata esto. Disfrútenlo. Vamos con ustedes. Bernard Hopkins, que son peleas que toda la gente va a querer ver. En la pelea la cual vamos a comenzar, Antonio Gutiérrez enfrentando a Víctor Fonseca, una pelea pactada en el peso mediano a 6 rounds. Vamos con Janis para conocer un poco más de Antonio Gutiérrez. Así es, aquí me encuentro con Antonio Gutiérrez desde Tijuana. Bienvenido, Antonio. Bueno, sabemos que tú lograste vencer un gran obstáculo que es la obesidad. ¿Lo visualizaste en algún momento que tú ibas a convertirte en un boxeador? La verdad no, la verdad es una sorpresa estar aquí. Al principio cuando empecé en el boxeo nunca imaginé estar aquí y estoy viviendo un gran sueño aquí en Los Ángeles. ¿Quiénes fueron las personas más importantes que te ayudaron a vencer esa enfermedad? Principalmente el apoyo de mi familia, ya que es mi motor principal para salir adelante, y mis entrenadores. Bueno, pero ¿qué te parece si todos juntos vamos a disfrutar una biografía que hemos elaborado especialmente para ti? Vamos a ver. Me llamo Jesús Antonio Gutiérrez, tengo 21 años y vivo en Tijuana, Baja California. Comenzar con el boxeo no fue fácil, ya que yo tuve una enfermedad que es la obesidad y me impidía hacer este deporte. Yo tenía 12 años y tenía alrededor de 200 libras. El doctor me dijo claramente que si él seguía en ese estado, no iba a llegar a los 30 años y era propenso al diabetes 2. Como madre, fue difícil ver a mi hijo cómo estaba. Hoy que bajó de peso, me siento muy feliz. Así como pude vencer esta enfermedad, también puedo vencer a mi rival, arriba del ring. Esta pelea va dedicada para todas las personas que tienen la enfermedad de obesidad y para ver que sí se puede salir adelante y vamos con todo. ¡Órale! ¡Órale! Bien lo estás comentando. Bueno, pues... Los tres jueces por ese combate, Ray Corona, Jonathan Davis y Raúl Caiz Jr. Y el cargado del ring, el referee, Zach Young. Presentando primero la esquina roja, con los pantaloncillos negro con rojo y un peso de 159 libras y medias. Su récord, 9 victorias con 5 derrotas, 1 empate y 7 ganadas por nocaut. De San Diego, California, presentando Víctor Fonseca. Y su frente en la esquina azul, con los pantaloncillos blanco con plateado y un peso de 156 libras y 3 cuartos. Su récord, 18 victorias, solamente 1 derrota, 1 empate y 8 ganadas por nocaut. De Tijuana, Baja California, México, Antonio La Joya Gutiérrez. Protector. Vamos a escuchar las últimas instrucciones por parte de Zach Young, el tercero sobre el entarimado, pidiendo ver el protector bucal. Okay. Ya hablamos sobre las reglas. Entonces ya saben que quiero. De aquí arriba está bien y de aquí arriba está bien. Nada más que decir. Pues Antonio, ya vieron, le dedicó la pelea a Don Cheto y a Luis de Alba y a Paquita la del barrio, ¿no? A todos los gordos, los obesos. A Paquita del barrio también. Pues también está gordita, ¿no? Es la que barre. Vamos a ver aquí en el Ahí tenemos a Antonio Gutiérrez, tiene 18 peleas ganadas, 1 derrota, 1 empate, 21 años de edad, muy jovencito, 5'10 de estatura, 158.8 libras, 72 pulgadas de alcance. Y tenemos también a Fonseca. 22 años, 5'9 de estatura, 159 libras. Listo. El alcance están iguales y aquí ya sonó la campana. Y vamos ya para el primer asalto, combate que está pactado a 6 en los pesos medianos. El de Tijuana, Baja California, México, La Joya Gutiérrez
Antonio Gutiérrez, mi estimado Villalpando, que tiene un problema de obesidad. Cuando era pequeño le gustaban mucho los tacos, ¿eh? Sí, le decían que era el que va a reventar, porque estaba gordito, pero afortunadamente salió adelante. Oye, es la joya, por eso le dicen la joya, porque la verdad, pues es un jovencito que logró sobrevivir, le daba nomás hasta la edad de 30 años de vida, y miren ahora cómo lo tenemos, con 18 peleas ganadas, solamente una derrota y precio perfecto. ¡Wow! Todo un ejemplo a seguir para la gente que tiene ese problema de obesidad, que realmente es un problema muy grande, especialmente aquí en los Estados Unidos. Viene el uppercut por parte de Cena, este joven Víctor Fonseca. Un primer round de ataque, los dos no hubo mucho estudio, sino es una pelea de 6 rounds, rápidamente aprovechando cada minuto, cada segundo, lanzar golpes, buen ganchito ahí que tira la joya Gutiérrez. Una pelea al tú por tú, dos guerreros mexicanos, uno son frontes de la frontera los dos, ¿sí? Uno de Tijuana, otro de San Diego. Nomás los divide el muro. El muro y el río Bravo. Y el río Bravo, sí. Uy, buen ganchito. El gancho en corto por parte de Cena Fonseca, lo paró en seco prácticamente, le movía las neuronas a la joya Gutiérrez. Los dos bien cerraditos de guardia, estudiándose este primer round, pero un estudio de muchos golpes. Vemos el jab que lanza al cuerpo también la joya Gutiérrez. Al cuerpo, buenos golpes, cuidado porque se descuida y ahí le conectan. Le ha conectado buenos golpes Víctor Fonseca, tiene un buen arsenal hasta el momento. Y buena guardia también, se ve que sí se protegen, pero son mucha la cantidad de golpes que están lanzando. Que ahí están llegando, parece un golpe bajo ahí de la joya Gutiérrez. Y tiene ya el ojo morado, el ojo izquierdo, Víctor Fonseca. Mi estimado Villalpando, no va a llegar usted así con el ojo morado. No, no, no. Entonces, y Fonseca ya dijo, pero esto no se va a quedar así. No, se va a inflamar, o sea, no se va a quedar así. Bien, buscaba ahí la combinación, es 1-2 por parte de Gutiérrez. Excelente el trabajo al cuerpo por parte de la Cena Fonseca. Al cuerpo también Gutiérrez con los dos golpes rectos. El 1-2 al cuerpo, que pocas veces se ve ese golpe, casi siempre lo tiran a la cabeza. Bien, rematando con el jab a la cabeza también. Bien, las combinaciones por parte de Gutiérrez. Sigue trabajando ahí en cortito. La pelea ha sido prácticamente en una caseta telefónica entre estos dos. No se han dado cuartel ni batalla. La verdad que sí, es una pelea donde los dos son guerreros. Se queja ahí Fonseca, al Cena Fonseca un cabezazo. Pero el referee no se da cuenta. Bueno, 1-2 de la joya Gutiérrez lo logra conectar. Bueno, Soper también que lanza aquí Fonseca, pero están calentando los dos, cuidado porque cuando están fríos y lanzando muchos golpes puede llegar un golpe de sorpresa y le puede apagar las luces a cualquiera de los dos. Últimos 10 segundos de este combate que está pactado a 6. Bien el trabajo con el gancho de derecha al cuerpo por parte de Fonseca. Y termina de esta manera el primer asalto aquí en boxeo estelar. Vamos con Coqueta y al balcón VIP que nos tienen invitados muy especiales. Coqueta, me acompaña parte del elenco de Rica la Noche, novedades para todo nuestro público de Estrella TV. Elisa y Zahid, primero que nada, ¿cuándo los podemos ver, Zahid? Nos pueden ver el domingo a las 9:08 centro por Estrella TV. Perfecto. Elisa, ¿qué novedades nos pueden adelantar? Va a estar padrísimo este domingo. Va a estar Roberto Tapia. También, ¿sabes quién va a estar? Lupillo Rivera y mi comadre Mayeli Rivera. Son los invitados de Rica la Noche. De lujo. Ahora dime, si esta temporada hay con alguien con quien quisieras darte unos trompos, ¿quién sería? Contigo y allá abajo en el ring. No, yo me hinco y les pido perdón, señores. Vamos con ustedes, chicos. Eso, eso, yo pago por ver, para ver ahí a Elisa y Coqueta. Pobrecito Pepe Garza, es un modelo, hombre. Así se lo ha de traer cortito, ¿no? Viene a aprender algunos golpes por si vuelve a entrar a Rica Famosa Latina. Pero para una pelea sí que hay que rentar el Staff Center, ¿eh? O sea, con mucha raza, porque a la gente le gustaría ver eso. Bien, ahí las combinaciones ahora por parte de Víctor Fonseca, saliendo con todo en este segundo asalto, trabajando curiosamente el cuerpo de Gutiérrez. Pero Gutiérrez, mi estimado Villalpando, no se queda atrás, ¿eh? No, 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 es buen fajador de Tijuana, pero California. De boxeo. Ah, sí, 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 sí. Hay que ser específicos, por favor. Mi mujer también es buena fajadora, pero ¿por qué usa unas fajotas? Pero de este tamaño, como está gorda. Yo no dije nada, ¿ok? Parece tan mal fajado. Bueno, hasta el momento muchas combinaciones de los dos boxeadores. Desde que empezó la pelea, estamos en el segundo y han, desde que suena la campana, Ricardo, al frente a tirar golpes. Se han dado con todo. Ya había un pequeño pisotón por parte de Gutiérrez a Fonseca, tratando de mantenerlo quieto prácticamente. Y después le da ahí ese sacamocos. Doble jab de parte de la joya Gutiérrez.
los dos haciendo una pelea de muchos golpes, muchas combinaciones, buen repertorio de los dos boxeadores, y aparte pues es una pelea limpia, que muchas peleas que son atropelladas, hay pisotones, codazos, cabezazos, y aquí parece que la pelea está limpia. Zach Young ha tenido que intervenir poco, el tercero está derribado bien, el trabajo en cuerpo por el gancho de izquierda, la zona hepática, y lo vuelve a conectar de la misma manera. Se lo está metiendo como cuchillo en mantequilla, ¿no? Y ahorita que dice el sacamocos, el moquito estaba triste, ¿y saben por qué? ¿Por qué? Pues porque se lo sonaron. Buena trayectoria que tiene aquí la Joya Gutiérrez. 18 peleas ganadas, una derrota y va por el camino. Está clasificado ya, pues clasificándose entre los mejores del mundo, que en su momento haciendo una buena pelea con golpes rectos al cuerpo también responde, pero Fonseca también se bloquea y contragolpea rápido con los golpes al cuerpo. Sí, la cosa de Fonseca, que tiene 9 derrotas, él quiere conseguir su... Perdón, 6 derrotas, quiere conseguir su 10ª victoria. Pero sabe que tiene un hueso bastante duro enfrente de él, a este joven, a la Joya Antonio Gutiérrez. Pero pega fuerte, Ricardo, lleva 7 knockouts, 9 peleas ganadas. Es verdad. Que tiene dinamita en sus nudillos. Cuéntalo, ahí se ve que se queja aquí Fonseca. ¿Sabes qué? Le dolió el cuerpo, el golpe al cuerpo que le acaba de conectar Gutiérrez, y ahí se ve el rito de dolor en el rostro de Fonseca. Esa le dolió usted, hasta usted, sí, Villafante, ¿verdad? La Joya, más bien le va a hacer un joyo. ¡Au! Le contestó, le salió respondón. Le salió bastante respondón, por supuesto, Fonseca, porque él quiere que sus chicharrones también truenen aquí en Boxeo Estelar. Sí, muchos golpes al cuerpo de parte de la Joya Gutiérrez. Y es el que estaba poniendo mucha presión, recargando las cuerdas aquí a Sina Fonseca. Y claro, pues como Fonseca no va para ningún lado, ahí tiene por dónde pegarle. Ya lo dejó sin familia, ¿qué pasó? Ese golpe fue demasiado bajo. No, clarito se vio. Vaya a sobarle, mi estimado Villalpando. No, ¿qué pasó? ¿Lo descalabró? Ahora sí. Tiene 5 minutos para recuperarse. Sí. Es el reglamento. Está bien. Pues por lo menos 5, ¿eh? Yo de ese no me levanto. Trae protección, muy abajo el golpe. Muy abajo, y en las joyas de la familia, la señor Villalpando, sí. Le pegó en las meras joyas, la Joya. Bien, ahora la mano derecha por parte de la Joya Gutiérrez. Cuando termina este segundo asalto, mucha acción aquí en Boxeo Estelar, en Estrella TV. Buen inicio. Vamos con Yanis, que nos tiene otra entrevista. Yanis. Así es, aquí me encuentro con Tony Garza, actor y conductor. Tony, ¿qué onda? ¿Qué proyectos traes en estos momentos? Oye, déjame saludarte primero, qué guapa estás. Después de tantos años de no verte, por fin nos encontramos aquí. Me da mucho gusto verte. Saludos a toda la gente que está aquí viendo el box, esta pelea que nos tiene a todos comiéndonos las uñas. Y bueno, te platico que el próximo viernes, sábado y domingo, espero que toda la gente que nos esté viendo puedan ir a vernos en una obra que se llama Grabación de una telenovela. Estaremos en el Teatro Macha en West Hollywood. Un gran elenco, está Mari Boquitas, está Said García, que aquí lo ven ahora en la producción, sí, varios proyectos, y pueden vernos, está muy muy buena. Ahí te estaremos acompañando. Viernes, sábado y domingo. Oye, Teatro Tony, Macha. Háblanos un poquito del desnudo que hiciste en esa obra de Quills. Fue la obra de Quills dirigida por Milton Justice, ganador del Oscar. Ay, muchachos, ustedes por allá se animarían a hacer un desnudo como el Tony. Villalpando se avienta con sí, todo. Ahí, sí. Yanis, nomás sus chicharrones truenan aquí. Bien, por Tony Garza. Yo creo que era patrocinado por la cerveza, ¿no? Sí, exactamente. Sí. ¡Corona! ¡Que se moche! Y sigue la Joya Gutiérrez al frente, atacando. No quita el dedo del renglón. Vamos, vamos a la mitad de la contienda y mira, va para el frente. Bien bloqueadito con la guardia, bien ceñidita ahí, bloqueando los golpes que lance Fonseca, pero... A ver si no le afectó el golpazo ese que se llevó allí en los bajos. En los bajos fue bastante duro. Y es a veces hasta medio mañoso, ¿eh? Para que baje un poquito la guardia, para bajarle la condición física también. Y ahora las combinaciones por parte de Gutiérrez en este tercer asalto. Le recordamos que esta pelea está pactada a 6 rounds en el peso mediano. Uy, bien, las combinaciones, excelente por parte de Gutiérrez, tratando de buscarlo ahí en pleno en contra de las cuerdas. Ya aquí los golpes en este peso sí que duelen. Sí. En este momento vemos cómo le sacude aquí la cabeza a Sina Fonseca Gutiérrez con ese volado. Tira 3-4 golpes al cuerpo y remata rápidamente con la mano izquierda a la cabeza. Sigue buscando el cuerpo Sina Fonseca. Ay, una lenta cachetada guajolotera por parte de Gutiérrez. Uy, pasó ese upper volando por encima del rostro de Gutiérrez, pero Gutiérrez va al frente con ese volado que lo tiene bien trabajado. Y sobre todo esos golpes al cuerpo también, que no deje de lanzarlos. Y ha lanzado, mira, el cuerpo, el golpe recto al cuerpo y ganchos, que lo lanza muy bien. Tiene que esperar el movimiento, tiene que esperar el contragolpe por parte de Sina Fonseca, pero no lo ha podido hacer bien en estos primeros 3 asaltos. Ahí inclusive moviendo la mano derecha. Y se ve que está cansando Fonseca, ha sido producto de tanto golpe que ha recibido al cuerpo.
Y realmente no tiene nada de defensa, Dani, ¿eh? Sí, todos los golpes le entran. Más ahora que ya pues está bajando la guardia. Gutiérrez está agarrando buena puntería. En cambio, Gutiérrez, mira la guardia de Gutiérrez. Sí la tiene ahora más cerradita. Se protege bien el cuerpo. El rostro también. Y entra con el 1-2 rápidamente. Sigue Gutiérrez con el paso para adelante. Prácticamente no quita el dedo del renglón este tijuanense. Él como boxeador debe saber que al cuerpo es el que el árbol le pega al tronco, el árbol cae solo. Sí. Es lo que está haciendo aquí la joya Gutiérrez, golpearle al cuerpo. Y ya se ve muy disminuido Fonseca, ya le falta la condición. Esa es la lección, mi estimado Dani, que muchos boxeadores mexicanos lo saben bastante bien. Trabaja el cuerpo que la cabeza cae sola. Exactamente. Ricardo, vemos como el jab, los ganchos. Es un boxeador fajador nato aquí la joya Gutiérrez. Ahí otra vez. Arriba, golpe Antonio. Bajo. Sí, ya le llamaron la atención una vez más a Zach Young, a la joya Gutiérrez. No se ve que son intencionales, ¿eh? Son golpes que por accidente. A lo mejor le dicen la joya porque siempre tira a las joyas de la familia, ¿no? Maybe. ¡Ah! Últimos 14 segundos de este tercer asalto. Break my break. Otro buen round por parte de Antonio La Joya Gutiérrez, el boxeador de pantaloncillo blanco aquí en Boxeo Estelar en Estrella TV. Y que se tomara un ponche o algo así, ¿no? Estamos ya en el cuarto asalto. Combate pactado a 6 entre Antonio Gutiérrez, pantaloncillo blanco, en contra de Víctor Fonseca. Pantaloncillo negro con vivos rojos. Y tengo ganando la pelea claramente aquí en la joya Gutiérrez. Sí, también. Cada vez por barrida. Sí, va de menos a más, cada vez conecta más. Sobre todo ese upper y ese gancho de mano izquierda que la tiene muy bien trabajada. La joya Gutiérrez se ve que es un boxeador que no deja de lanzar golpes para la frente, aunque recibe, mira cómo recibe golpes fuertes. Bien, bueno, parte de Fonseca tratando de sacar a poner el peine en la esquina. Estaba acorralado y prácticamente como gato boca arriba haciendo lo suyo. Conectando bien, ahora abajo por parte de Fonseca y ahora el uppercut. Sigue buscando las partes blandas de Gutiérrez, tratando de quitarle las piernas. Oye, pero ya tiene la boca abierta Fonseca, Dani. Sí, está jugándosela al todo por el todo. Sabe que está cansando y tal vez la esquina le dijo, va y tira todo. Está en el cuarto round, la pelea es a 6, le faltan todavía 3 rounds, la mitad la contienda, pero creo que Gutiérrez está bien preparado. Sería mucha condición. Lo está retando, Bien, se puede retar, Fonseca. Haciendo las suyas. Cuidado cuando hace eso porque tiene buena pegada. La fe de Gutiérrez pega fuerte, lleva 8 knockouts. Y puede ser que le noquee, pero ahí lo responde. Cachetean bien aquí a Gutiérrez con ese volado de izquierda. Pero como que ya bajó un poquito de su golpeo después del tercer asalto. Ya se ve un poco cansado. Bien, ahí una vez más esa cachetada por parte de la joya Gutiérrez con el brazo izquierdo. Ya se ve un leve hinchazón ahí. Cuidado en el pómulo de la joya Gutiérrez. También una leve cortada también en Fonseca. Ya están haciendo estragos, tantos golpes que están lanzando estos dos boxeadores. Ya se cansaron, mi estimado Villalpando, ¿eh? Sí, ya se están aguangando, hombre. Queremos ver mole. Súbase, chifarchando. Pero yo sí es algo bueno, para los tracados. ¿Ah, sí? Sí, estoy entrenando para noquearme al platanito en alguna de esas. Eso sí, me gustaría verla también. Estoy viendo aquí. Sigue Gutiérrez poniendo puro cuero en contra de la humanidad de Ciña Fonseca. Pero ya son mucha diferencia de golpes aquí. Sí. Gutiérrez tira 3, 4, hasta 5 golpes por combinación. A 2 o 3 de diferencia de Fonseca, pero son constantes las combinaciones de los dos boxeadores. Al cuerpo aquí que lanza Gutiérrez con mucha constancia. Solamente hace para atrás para agarrar un respirito y al frente otra vez se va el ataque. El estar recibiendo tanto golpe, por supuesto, le está quitando la condición a Fonseca. Al boxeador de pantaloncillo negro.
Y ahora algo me acaba de caer por acá. Mi hasta acá cayó, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Sí, es que están aquí, no, es cerquita de nosotros. Saque la sombrilla. Es el agüita. Eche la sombrilla, por favor. Yo pensé que ya empezó a llovinar aquí. Casi nunca llueve aquí en Los Ángeles. No, y aquí en el Teatro Velasco adentro. Menos. Pues, no, es que aquí están lloviendo los golpes. Y más que están aquí en la esquina neutral donde estamos nosotros. ¿Eh? Los golpes, cómo tuenan, cómo se dan de golpes. Ahí volados, sonó la rectos. Tabla. Otro golpe bajo. Vamos, tira vamos a hacer una breve pausa, compañeros. Y regresamos con mucho más aquí en Estrella TV. Time, tiempo. Cut. Tap the left eye from the accidental headbutt. Accidental headbutt. La cortada es por cabezazo accidental. Okay. Accidental headbutt. La cortada del otro es accidental, cabezazo accidental. Just has accidental headbutt. Second out, mouthpiece in. Go, second out, let's go, mouthpiece in, let's go. Ya vamos para el quinto asalto aquí en Boxeo Estelar en Estrella TV. Mi estimado Dani, parece que hay un cabezazo accidental en el round anterior, una pequeña cortada. Sí, se le ha cortado aquí Víctor Fonseca. Es una pelea donde los dos están dando muchos golpes porque ya han peleado estos dos boxeadores. Es la pelea de revancha. En enero del 2012 pelearon la segunda pelea, la tenía aquí Víctor Fonseca. Era la tercera de Gutiérrez y empataron. Así que se conocen muy bien. Hace tres años que pelearon. Ahora están en pelea de revancha y parece que el que más mejor récord ha tenido ha sido la joya Gutiérrez, que parece que está dominando el combate. Y mi estimado Villalpando, se subió ya la motocicleta Fonseca, ¿eh? Pues sí, le salió gallito, ¿no? El gallito inglés. Es la única manera de quitarse los golpes que está tirando Gutiérrez, una lluvia de golpes por todos lados. Y ya le ha bajado la guardia Fonseca, usando ahora las piernas para irse. Sigue el ataque por parte de Gutiérrez, ahora bien las combinaciones. Tratando de cerrar, excelente el gancho de izquierda por parte de Gutiérrez, justo al mentón de Fonseca. Fonseca utilizando bien el movimiento de cintura, pero se ve ya muy, pero muy cansado, Dani. Sí, muy cansado, respirando con mucha dificultad. Vemos cómo jala el aire. Quieren que le den aire y ya con las manos abajo. Yo creo que ya pues tienen los minutos contados porque parece que Gutiérrez sigue ahí poniendo presión. Sí, pero si sabe que va a pelear a 6 rounds, se tiene que preparar para 10. ¿Eh? Sí, claro que sí. Y parece que Fonseca no venía con mucha condición física. Ya no trae piernas, mira, Pando, ¿eh? Sí, ya demasiado se cansado. De se parece al platanito, ¿eh? ¡Ey, guango, guango! Bien, ahí Fonseca utilizando la cintura para quitarse algunos de los golpes que le estaba tirando Gutiérrez. Bueno, y aunque le baja la guardia aquí Fonseca. A la guajolotera le mueve las neuronas a Fonseca. Pero como buen gallo mexicano sigue de pie. ¿Se aguantó? Se aguantó y se las va a seguir aguantando. ¿Sí? No sé por qué no se cae. No, boxeador, no, que aguanta. Pues sí, boxeador, hay que hacer macho ahí arriba, ¿eh? Usted ya estaría ahí en la lona tirando. No, hombre, yo tregua, aguanto eso y más, hasta 15 rounds. Eso. Sí, aguanta mucho Fonseca, lo ha buscado por todo el ring. En cada esquina lo ha tenido, ha soltado muchos golpes ahí. Falla con esa derecha que llevaba dinamita otra vez. Tiene que medir bien, yo creo, Joya Gutiérrez, para poder conectar el mentón que está buscando de cima Fonseca. Pero se ve Fonseca con la boca abierta completamente, tratando de jalar aire de todos lados. El trabajo al cuerpo de Gutiérrez ya rindió efecto. Ahí respondió Sina Fonseca. Es excelente ese volado de derecha por parte de Fonseca y ahora busca la izquierda. Él está buscando un milagro prácticamente, Villalpando. Sí, al platanito también le decían el mentón, porque el se mentón. La pasa mentándome en la mí. No sé por qué. Pero ¿por qué, señor? Ay, solamente apostando un solo golpe Fonseca. Agarra aire y suelta un golpe con mucho poder. Ahí tratando de hacer faramayas para quitarse encima a Fede Gutiérrez, pero... Vamos a la pausa, regresamos con más en Boxeo Estelar. Time, tiempo. Bien. Last round, right? Último round, vamos a tocar guantes, buena suerte, ¿ok?
último round, vamos a atacar guantes. Buena suerte. Last round. En Estrella TV estamos listos ya para el último asalto. Esta pelea pactada a 6 en el peso mediano. Antonio Gutiérrez, pantaloncillo blanco, prácticamente se la ha llevado de calle toda la pelea, Dani. Sí, exactamente, la tengo todos los rounds ganando a la Joya Gutiérrez. Que otro golpe bajo, y otro golpe bajo, sí. Otro golpe le van a bajar un punto. Le tendrían que bajar un punto. Es que ya han sido tres veces que le pega. Le deberían de bajar dos puntos porque le dio en los dos. Uno, listo. No, bueno, y pues sí está cansado. Sina Fonseca, ahora con ese golpe, pues más. Tiene que soltar todo aquí Fonseca. La única manera de ganar es nuqueando aquí a la Joya Gutiérrez. Que definitivamente, pero parece que se enojó la Sina Fonseca. Trata de salir con todo, pero el que está conectando más y repartiendo más cuero es Gutiérrez. Los golpes sólidos son unidades prácticamente, uno aquí y uno allá por parte de la Sina Fonseca. Y mucha cantidad que tira la Joya Gutiérrez. Son dos guerreros que estamos viendo aquí arriba del ring, jugando al todo por el todo. Sobreviviendo Fonseca, aunque está cansado, pero quiere mantener, terminar de pie la pelea, lanzando golpes ya, yo creo, pues de patadas de ahogado, ¿no? Patadas de ahogado. Así como cuando usted cruzó el río. No, no, yo crucé con coyote, pero me llevó por un túnel. Bueno, bien la mano derecha por parte de Fonseca. Al cuerpo también tira Fonseca bien. Y está buscando prácticamente él hacer ese milagro, Dani, buscar un solo golpe. Sí, con un golpe puede nuquear, pero yo creo que hasta el momento Gutiérrez está muy entero. Parece que sí se preparó bien para esta pelea, la tomó en serio y quiere mantenerse su récord perfecto como lo tiene. Se va al ataque. Aunque sea el último round, no deja de lanzar golpes. Yo creo que la esquina le dijo, tiene la pelea ganada, otro boxeador, yo creo, ya haría la faena solamente para mantener de pie. Y eso lo sabe también Fonseca, que tiene la pelea perdida. Él tiene, por eso, buscando por un golpe aquí o un golpe allá, tratando de hacer el milagro. Tratar de mandar al país de los sueños a la Joya Gutiérrez. La Joya Gutiérrez ahí en cortito. Él debería ya de buscar la distancia también, Daniel. Sí, ya para qué se esfuerza, para qué se expone a que recibe un golpe. Pero él quiere, parece, nuquear aquí a Fonseca, que ya se le lee sangre también en la cortadita que trae en el ojo izquierdo. Después, y la ha mantenido bien el Catman. Sí, el Catman lo ha hecho bastante bien, Luis Lorenzo, ahí en la esquina de Fonseca. Pero esos tres golpes bajos a las zonas blandas, a las joyas de la familia. A los panditas, como que sí duele. A los panditas. Ahí le cobraron factura ya a su golpe, pero ahora conecta Fonseca muy bien con la derecha. Bien, el trabajo al cuerpo por parte de Fonseca, tratando de terminar como guerrero azteca prácticamente con todo, tratando de dar todo arriba del entarimado. Ahora buscaba el uppercut, no llegaba al destino. Cuidado que esos golpes que está lanzando Fonseca van con mucho poder. Y si lo logra conectar a Gutiérrez, quién sabe qué pueda pasar, porque también ya se está cansando ahora la Joya Gutiérrez. Sangrando de las fosas nasales también Fonseca, pero demostrando muchos pantalones como todos los boxeadores mexicanos. Y la verdad que sí, bueno, 10 segundos para que se acabe el combate y van a cerrar fuerte los dos boxeadores. Los dos tratando de cerrar con broche de oro prácticamente aquí en esta función, en la primera pelea de boxeo estelar esta noche. Excelente pelea la que nos acaba de brindar Antonio La Joya Gutiérrez y Víctor Sina Fonseca. Y ahí como todo buen guerrero, saludando la esquina de cada uno de ellos. Ellos se salvaron con muchas ganas. Ahí vemos ya Fonseca. Como debe de ser, como cansado. Deporte de caballeros, mi estimado Villalpando. Exactamente, se están peleando de cuates, hombre. Vamos a una pausa, regresamos con la decisión oficial de los jueces. Thank you.
regreso aquí en Estrella TV, en Boxeo Estelar, después de ese gran combate entre Antonio Gutiérrez en contra de Víctor Fonseca. Y mi estimado Dani, prácticamente debe ser un trámite para Gutiérrez. Sí, lo tengo ganado todos los rounds, 60-45 creo que se llevó todos los rounds, pero fue una pelea, una nueva batalla. Vamos con Joe Martínez para el anuncio oficial de los jueces. Las defensas de los jueces. El señor Raúl Caiz Jr. anotó 60-54. Y los jueces Ray Corona y Jonathan Davis anotaron el mismo 59-55. El ganador por decisión unánime de Tijuana, Antonio La Joya Gutiérrez. Antonio La Joya Gutiérrez mejora ahora su récord a 19 victorias. Una derrota, un empate, 8 de ellas por la vía del knockout. Y merecida la victoria, Dani. Sí, muy merecida. La verdad que desde que sonó la campana fue por la victoria. Fue a buscar a su contrincante Fonseca y lo buscó hasta que terminó la pelea. Todavía lo estuvo pues buscándolo, tratando de bloquearlo. Y vamos precisamente con Villalpando, que nos tiene a Gutiérrez. Villalpando. Un honor de arriba a Tijuana y estamos con todo aquí en el mapa. Eso, La Joya, te felicitamos por ese triunfo. ¿La segunda vez que te enfrentas al mismo? Sí, la verdad, era una pelea que queríamos de hace rato, ya que es una gran pelea entre los dos, y aquí fue lo que dimos, una gran pelea. ¿Qué es lo que viene? Bueno, pues a sentarnos con nuestros promotores y a dar lo mejor de nosotros en el entrenamiento. ¡Muchas felicidades, La Joya! Pues esas son las palabras de La Joya Gutiérrez, que se acaba de coronar nuevamente. Muy bien, muchas felicidades. ¿Algunas palabras? Bueno, quiero dar las gracias a toda la gente que me apoyó el día de hoy, a todos los que me están viendo en casa, un saludo. Y un saludo para los de Estrella TV, que estamos en esta noche estelar de boxeo. ¡Ay, güey! Muchas gracias. Ya lo dijo Villalpando aquí en Estrella TV. Vamos a ver las estadísticas, Dani. Sí, mira, 671 golpes lanzó Gutiérrez, conectó 232, Fonseca 474, menos, mucho menos golpes, conectó solamente 134. Aquí vemos el porcentaje, 35% para Gutiérrez, 28% para Fonseca. Aquí vemos el ganador y por qué ganó casi todos los rounds Gutiérrez. Así estamos viendo ahí las estadísticas, el 28% de golpes conectados para Fonseca y ahí prácticamente ahí se ve la gran diferencia. Vamos a ver el resumen de este combate. Aquí fue desde que empezó el segundo round, cómo empezaron a lanzar golpes, todo tipo de golpes. Empezó fuerte aquí Gutiérrez lanzando muchos golpes. Aquí fue el golpe bajo que lanzó Gutiérrez, pero fue pues por accidente. Después, de ahí en adelante, todo fue para Antonio Gutiérrez. Lo mantuvo, recargó a las cuerdas por todas las esquinas, lanzando todo tipo de golpes. También tenía lo suyo aquí Fonseca, pero así terminó la pelea. Dándonos un abrazo y el triunfador aquí, Gutiérrez. Así es, el triunfador por decisión unánime. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con mucho más aquí en Boxeo Estelar en Estrella TV.
20 segundos. Okay. De regreso aquí en el Teatro Velasco, en Estrella TV, aquí en el corazón del Vero Downtown de la ciudad de La La Land de Los Ángeles, California. Destinado Villalpando, ¿qué tal? ¿Le gustó la primera pelea? ¡No, hombre! ¡Estupenda! ¡Qué buena, buenos ¿verdad? Moquetes se dieron con Tokio! Ese Gutiérrez salió realmente bastante en fuego. Sí, la verdad que sí, desde que sonó la campana a lo que vino a lanzar golpes, así terminó todos los rounds, los 6 rounds emocionantes y la verdad, merecida victoria. Sí, así es, al final de cuentas gana por decisión unánime. La siguiente pelea, amigos, está pactada a 8 rounds en el peso welter. Tendremos a otro invicto, Zachary Ochoa, 12 victorias, 5 de ellas por la vía del cloroformo, enfrentando a Alejandro Rodríguez. Este boxeador es paisano de ustedes, de Guadalajara, ¿eh? ¡Ay, de Guadalajara, Jalisco, donde se dan los meros machos a Juá! También en Tampico, ¿eh? también. ¿De dónde eres, Daniel? Sí, de Chihuahua. De Chihuahua también. De Chihuahua también. Pero hoy se va a ver Zachary Ochoa, que es recién en Nueva York, pero es puertorriqueño. Puerto Rico contra México, que siempre hay buenas contiendas, siempre hay rivalidad, así que cuando están arriba del ring se brindan. Claro, va a ser interesante esa pelea. Pero antes vamos al balcón VIP con nuestra compañera Coqueta, que nos tiene a otro invitado. Poder saludar al campeón mundial, Randy Caballero. Randy, muchas gracias por estar aquí. ¿A qué te dedicas además del boxeo? Yo me gusta estar con mi familia, mi esposa, mis niños. Es algo que me gusta hacer, porque cuando estoy entrenando no puedo estar con ellos. So me gusta hacer que ellos quieran hacer. Oye, pero esposa y niños. Eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 25 años. ¿Y cuántos niños tienes? Tengo 3. ¿Son mujeres o hombres? Uno muchacho tiene 7 años y tengo 2 niñas, tiene 2 y 4. Oye, ¿y qué es más difícil, aguantar a 3 en tu casa o un campeonato mundial? No, es más difícil es estar con mis niños. Ellos, me encanta estar con ellos, pero es duro. Ya ves, Randy, pero ahí andaba, no se te quita. Chicos, ¿cómo lo ven? Qué padre que hoy pudimos saludarte, Randy. Muchas gracias. Vamos con ustedes. Oye, lleno muchísimas de hijos. Salió bueno para el box, pero para el box sprint. Sí. Y jovencito, ¿qué? 25 años. Pero no importa, usted también a esa edad. No, pero no. ¿Sabe de qué? Estaba entero. Randy Caballero es un gran campeón, un campeón de las 122 libras y también un campeón con la familia. Cuida bien a su familia, dice que su pasatiempo está con la familia. Qué bien, qué bien por eso. Ejemplo. Claro que sí. Pero ¿qué les parece si mejor vamos a conocer un poquito más acerca del boxeador de Brooklyn, Nueva York, Zachary Ochoa? Muy bien. My name is Zachary Ochoa. I'm from Brooklyn, New York, and I'm 22 years old. Boxing really saved my life, because I know if it wasn't for boxing, I would be doing, you know, many bad things in the street, you know, illegal things. You know, when I was younger, my parents got divorced, unfortunately. When I was 14 years old, I lived with my dad, so he really pushed me to working hard, to work. I always work hard, but he pushed me to work even harder. And some days he would say, no, you don't need school. Boxing's the best for you. And when I turned 16, I moved out of my dad's house and I graduated. Right now, me and my dad don't talk for personal reasons, but you know, he knows I love him and I know he loves me. You know, me and him are both tigers, you know, so when you put two tigers together, we always wind up fighting, but you know, I love him to death, no matter what. Bueno, ahí estaba ya el reportaje, el feature que estábamos viendo de Zachary Ochoa, le dicen Sangre, de Brooklyn, de Nueva York. Está invicto hasta el momento. 12 victorias, 5 de ellas por la vía del knockout, Dani. Sí, pega fuerte esa de Zachary Ochoa, invicto. Pero también Alejandro Rodríguez tiene pues mucha más experiencia, 24 peleas ganadas, 18 derrotas, un empate, 14 knockouts, pega fuerte. Aquí los tenemos, 22 años para Zachary, 5'9 de estatura, 141 libras, .2, y el alcance 67 pulgadas de alcance. Vemos la edad mucho mayor para Rodríguez, 27 años, 5'7 de estatura, 141 libras, y el alcance están idénticos con 67 pulgadas. Sí, no hay ventaja en el alcance para ninguno de los dos, 67 pulgadas, así que interesante, se viene esta pelea coestelar esta noche aquí en Boxeo Estelar en Estrella TV.
El DJ está con todo, con la música realmente altísimo. Ahí están viendo al mexicano Alejandro Rodríguez. Oye, pues que estamos en Teatro Velasco, donde aquí siempre hay fiesta, siempre hay baile. Ahí perdió hasta las anginas. Oh, yeah, that's my jam. Ahí está la entrada de Zachary Ochoa, que tiene en su esquina a Kelly Richardson y también a Randy Valentine. Llegó con un pantaloncillo como de peluche, ¿eh? No será de la familia peluche. Parece que sí, ¿eh? Muy al estilo Mayweather, que siempre subía con así con pieles, peluches y... No, el mero Páez. Ese fue un genio. Ese sí que entraba como... Hasta de novia se iba vestido una vez. Sí, hasta su por ese combate, Rey Corona, Jonathan Davis y Raúl Kays Jr. Y encargado de ring otra vez, Zach Young. Presentaron primero la esquina roja con los pantaloncillos negro con plateado y un peso de 141 libras. Su récord es de veterano, trae 24 victorias, 18 derrotas y un empate, con 14 ganadas por nocaut, de Guadalajara, Jalisco, México. Presentando a Alejandro El Soma Rodríguez. Y su frente en la esquina azul, con los pantaloncillos plateado con rojo y un peso de 141 libras y un cuarto. Su récord perfecto con 12 victorias, 0 derrotas y 5 ganadas por nocaut, de Brooklyn, Nueva York, el invicto Zachary Ochoa. Bueno, vamos a escuchar las últimas instrucciones de Zachary Young, el referee para este combate. Tocayo de Zachary también. Sí, ¿verdad? Las últimas instrucciones, Dani, prácticamente lo que le dicen en el vestidor. Sí, eso es nomás un recordatorio. No golpes bajos, no golpes en la nuca, no golpes en los riñones. Una pelea limpia. Que de nada sirve, porque de todas maneras se los dan. Sí. Bueno, y más estos boxeadores que ya tienen más experiencia, como el Soma Rodríguez, que, oye, mucha lona recorrida. Es un calador. Vamos a ver con este Chacher Ochoa, con 12 peleas solamente. 5 knockouts, pero invicto. Y la juventud divino tesoro. Claro. Los dos dieron ayer en la báscula 141 libras, arribita del peso súper ligero. Y ya esperando, vamos ahora sí a darle la señal a Zachary Young para comenzar este combate pactado a 8 rounds en los pesos welter. El mexicano Alejandro La Soma Rodríguez, de Guadalajara, Jalisco, México, pantaloncillo negro con vivos plateados. Mientras que Zachary Ochoa, de Brooklyn, de Nueva York, pantaloncillo de peluche, como le gusta a Villalpando. Sí, porque tira golpes de puro peluche. De puro peluche. La Soma, ¿por qué le dicen La Soma? La Soma, buena pregunta. Sepa, la sombra. Ahorita que lo entrevisten, le preguntas. Ah, órale, órale. Está bueno, está bueno. Bueno, aquí Zachary Ochoa, de sangre puertorriqueña. Decíamos que siempre México contra Puerto Rico hay grandes peleas. Sí. Ha habido mucha rivalidad. Y aquí se está viendo arriba del ring. Los dos se plantan bien arriba del ring. Se ve buena técnica que tiene Zachary Ochoa. Bien tiradito los golpes, bien parado, bien plantado. Pero aquí vemos el Soma Rodríguez con mucha experiencia. La gran rivalidad entre México y Puerto Rico. Ahí Soma Rodríguez tratando de conectar con ese volado de izquierda. Pero Zachary Ochoa es un boxeador que tiene una muy buena técnica. Entra, golpea y sale de inmediato para tratar de evitar alguno de los golpes del mexicano. El mexicano tratando de acortar. Buscaba bien el uppercut ahí Soma Ochoa. Que su papá le dijo desde pequeño, ya salte de estudiar, mejor vete al boxeo. Es lo que le dijeron a Zachary Ochoa y pues aquí lo tenemos. Boxeando, esperando, buscando el título del mundo. No le usaba la escuela. Era burro y mejor se puso a boxear. Y
deja más lana los trancazos, ¿no? Wow, pero siempre es importante tener la, el respaldo de la escuela. Sí, porque si ganas dinero, tienes que saber cómo administrar tu dinero y necesitas un buen estudio. En este momento, una buena pelea. Técnica los dos, lanzando buenos golpes. Una pelea a distancia larga o mediana. No, no es una corta como la que vimos la pelea pasada entre Gutiérrez y Fonseca. Sí, más separadito. Un primer round de estudio prácticamente entre esos dos pugilistas, entre Zachary Choi y Alejandro Rodríguez. Sí, mientras van subiendo más los rounds de competencia, van agarrando las cosas con más calma, más tranquilidad, estudiándose mejor los estilos. Hasta el momento se ve que todos no se encuentran bien, no se han conectado golpes fuertes, descifrándose apenas. Hay un gancho ahí de Rodríguez. Por parte de Soma Rodríguez, pero bien defendido por Ochoa. Alejandro trae tatuada a toda la familia en el cuerpo, mira. El sí, papá, ¿verdad? La mamá, los niños. Ya, ya encontraste a la abuelita también. Ahí por ahí anda, por atrás. Ahí se quejaba de un golpe en la espalda Soma Rodríguez. ¡Oh! Viene la cachetada guajolotera con la mano derecha por parte de Zachary Ochoa. Lo paró en seco prácticamente al tapatío. ¿Le irá a la Chivas o le irá al Atlas? ¿Qué parejo? Es parejo. Vamos con Coqueta al balcón VIP. Gracias, chicos. Tenemos aquí a Carlos Morales. Hace 15 días tuvo su primer pelea con Golden Boy Promotions y nos encanta que se haya dado tiempo para venir con nosotros. ¿Cómo te va? Primeramente quisiera decirle gracias por darme esta oportunidad de entrevista. Vamos bien y estamos aquí mirando las peleas. Oye, estas peleas del día de hoy, ¿cómo ves a los boxeadores? Me imagino que de boxeador a boxeador tienes tus ideas. ¿Tienes algún favorito? Sí, le voy a Ochoa, el que está peleando ahorita. Y sí, es mi favorito peleador ahorita para ganar. ¿Es tu amigo? No es amigo, pero es de la compañía Golden Boy Promotions y somos parte de una familia. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y muchas felicidades además. Gracias, gracias. Vamos con ustedes, chicos. Gracias, Coqueta. Tiene que decir eso, si no, no le pagan, ¿eh? Sí, claro que sí. Tuvimos a Carlos Morales, que hace 15 días estuvo peleando aquí la pelea estelar. Muy buena pelea. Se vio muy sí. Bien. Y ahora, pues, está poniendo aquí el que está en pantalla, a Zachary Ochoa. A Zachary Ochoa. Comenzamos ya con este segundo asalto. Pelea que está pactada a 8 en el peso welter. En el 2011, aquí, el Soma Rodríguez peleó un título de la NAO en ABO, de la OMB. Peleó contra Eloy Pérez. Una pelea que fue a decisión, una pelea muy fuerte. Un boxeador que tiene ya experiencia, decíamos. Viene ya por parte de Ochoa, conectándolo prácticamente como una cobra. Entra y sale de inmediato. Sí, va y viene y peleó con Eloy Pérez, estabas diciendo, ¿verdad? Sí, peleó con Eloy Pérez. Y su mamá le dijo a Eloy cuando peleó, dice, cuídate, Eloyito. Porque le dice de cariño Eloy, Eloyito. Ah, estaba así, sí, de niño así le decían, pues. Ah, qué baby al pando. Bien, buscando ahí la boca del estómago Ochoa y después arriba. Trabajando excelente, primero las partes blandas, el cuerpo y después la azotea. Sí, usando muchos golpes rectos y más la distancia. Veo que Ochoa lanza buenos golpes, buenas combinaciones y rápidamente agarra su distancia. No se queda ahí plantado a esperar el ataque de Soma Rodríguez. Soma Rodríguez buscando ahí la pelea a la distancia, tratando de mantenerlo en la punta del jab a Ochoa, pero no lo ha podido conseguir. Tiene que intervenir ahí Zachary Young. Ay, buena mano derecha por encima que tira aquí Ochoa. Pero la defensa de Rodríguez fue excelente, se lo quitó muy bien. Sí, sí, hace paso para atrás y deja que queden los golpes en el aire que lanza aquí Ochoa. Los dos utilizando los guantes Everlast. Bien, las combinaciones una vez más por parte del puertorriqueño Ochoa. Buscando el contragolpe, buscando justo en el momento donde está tratando de entrar el Soma Rodríguez. Y no le deja que entre a Soma Rodríguez. El Soma quiere la pelea más alto por tú. Pero Ochoa es el que estaba manteniendo bien la distancia. Lanza golpes cuando lo tiene ahí al tiro, el blanco ahí como ahí. La derecha larga la conecta bien. Una vez más, sí, la derecha la conectaba excelente. Ochoa. Ahora es la izquierda por parte de Rodríguez, pero recibe de la misma manera. Rodríguez conectando buenos ganchos de mano derecha al cuerpo, buscando las zonas blandas. Aquí de Zachary Ochoa que... Villalpando, no importa recibir con tal de dar un sí, bar también. Ya sé por qué le dicen el Soma. ¿Por qué? Porque le da cuando se asoma. ¿No? Una vez más las combinaciones por parte de Ochoa. Lo recibe ahí con el jab de izquierda. Ahí trata de contragolpear Ochoa. Zachary Ochoa. Uy, mira ahí. ¡Oh! Esas combinaciones sí, curiosas al rostro. En la mera quijada. Lo agarró mal parado Alejandro.
Alejandro Rodríguez. Sí, fue sorpresa. Golpe de área, no fue muy fuerte. Sí, Ricardo, fue sorpresa. Hizo paso para atrás y entró con la derecha. Lo agarró en el mentón y dio con todo el boricua. Uy, el cuerpo le ahora la busca justo en la boca del estómago. Él sabe que ya está tocado y que ya rematar. Lo mandó a la lona en este segundo asalto. Vamos a hacer la pausa. Regresamos con mucha más acción aquí en Boxeo Estelar en Estrella TV. Y otra vez volvió a la lona. No, no hay caída, no hay caída. Comisión Atlética de California estaba revisando ahí la esquina Alejandro Rodríguez. Dani. Ay, fue ese toquecito de mano izquierda, exactamente en el mentón, en la mandíbula, y fue, no fue muy fuerte el golpe, pero claro, ahí cualquiera que le pegue lo toque. Otro, cae. Toma. Y ahora sí va a visitar las hormigas prácticamente. Híjole. Con esa mano derecha. Y fue igual, seis, la misma posición, seis, siete, ganchito de mano izquierda. Ocho. Debe ser algo. Ahí. Voy a parar la pelea. Back. Inteligente Zachary Young le dice, si no haces algo, se va otra vez. Ahí va. Le paran la pelea a Zachary Alejandro Rodríguez después de que visitaron la lona por tercera ocasión, la segunda en este round. Oye, bien por el referee, Ricardo, sí, porque le dijo, sí, tienes que enseñarme algo. Claro. Cuando fue a la esquina, el doctor fue a revisión. Lo previnió. Sí, fue, le dijo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Porque fue un golpe que... Y fue en la misma posición en la segunda caída. Volvió a caer igual. Ajá. Volvió a caer con ese ganchito de mano izquierda. Y ya, pues ya fue la última caída. Fue para rematar solamente. Pues se es que el boricua ya sabía por dónde. Sí, inteligentemente lo tiene sentadito, tratando de que todo esté bien. Que no haya ningún problema con Alejandro Rodríguez antes de subirlo al banquillo y que lo revise el doctor. Bueno, pues mostró muchas cualidades. Aquí Sasha de Ochoa, por algo está invicto. Un buen prospecto, jovencito de 22 años. Peleando arribita los pesos super ligeros. Ahí vemos la repetición, la última caída. Entró con la mano derecha cortita, se la conectó. Y ahí pues... le tuvo en el combate. Claro, muy bien por parte de Zachary Ochoa, que mantiene su récord invicto. Sí, era mucha la superioridad. Ahora fueron dos rounds solamente. 13 victorias con 6 de ellas por la vía del knockout. Y ahí, como debe ser en ese deporte, el deporte del arte de fistiana, el deporte de caballeros, Zachary Ochoa saludando y felicitando a Alejandro Rodríguez. Hacemos la pausa, regresamos con mucho más aquí en Boxeo Estelar en Estrella TV.
him off before you get your, at least you get your pick. But you're probably taking pictures. De regreso aquí en Boxeo Estelar en Estrella TV después de esa gran victoria por parte de Zachary Ochoa. Vamos a escuchar el tiempo oficial con Joe Martínez. Damas y caballeros, 22 segundos del tercer asalto de referee para la pelea. Para el ganador por knockout se mantiene invicto Zachary Sangre Ochoa. Segundo asalto, Dani, un knockout fulminante. Fulminante, mostró muchas cualidades. Desde que sonó la campana se mostró con mucha técnica, definiendo bien sus golpes, bien tirados, bien conectados. Y pues, el tercer round ahí acabó con Sama Rodríguez con tres caídas que le propinó en la pelea. Y vamos ahora con Villalpando, que nos tiene la entrevista con Zachary Ochoa. Ataque, Villalpando, ataque. Zachary, congratulations. How do you feel? I feel good. I want to thank everybody, you know, that's been supporting me out there in the world, you know. I want to say hi to my family, my love, everybody out there, you know. God bless you, and I'm happy. Something for Puerto Rico. Si. I'm going to go home and eat some chuletas, you know. Yeah, chuletas, yeah. Si. Yeah. Why do you feel like this, like peluche? I'm an animal. Yo soy animal. Así, hablo español. Si. Oh, great! Poquito! Poquito. ¿A quién le dedicas la pelea? Who dedicated this match? I dedicate this match to everybody, to everyone, all the fans, all the boxing fans. I want to thank Golden Boy Promotions, Kelly Richardson, Anthony Gerasi, my whole team, Ariel, everybody that showed me support, man. Everybody, man. Three times you sent him to the floor. Yes. Three times, you know. Father, Son, and Holy Spirit. It's amazing. Yes, very amazing. What's next in your career? You know, say, I just want to go back to the gym, study the tape, and whatever Golden Boy says, you know, I'm ready for it, and I'm going to just keep working hard, and hopefully I fight again on Estrella TV. Eso, muy bien. Saludo para Estrella TV. Thank you, campeón. Thank you, champion. Pues regresamos contigo, Richard. Gracias, mi estimado Villalpando. Una gran victoria por parte de Zachary Ochoa, que está saludando a toda su raza, a todos los boricuas, por supuesto, a la Isla del Encanto. Bueno, aquí vemos los golpes arrojados de parte de Ochoa. 171 para 48 conectados. No conectados, vemos 123. Y aquí Rodríguez, 112, mucho menos. Y conectó también mucho menos, 21. No conectó 91 golpes. Y el porcentaje a favor de Zachary Ochoa, 28% para 19% de Rodríguez. Ahí vemos por qué, pues, nuqueó en el tercer round aquí, sí. Zachary Ochoa. El 19% solamente para Rodríguez. Muy pobre los tiros, los golpes conectados por parte de Soma Rodríguez. Vamos a hacer el resumen. Este primer asalto desde el primer round, Zachary Ochoa, Dani, salió con todo. Sí, estuvo lanzando bien, buenos golpes, manteniendo la distancia. Y en el segundo empezó a lanzar ese, al sonar casi la campana, acabó cerrando, conectó ese ganchito de mano izquierda. Esa fue la segunda caída. Sorprendido aquí es Rodríguez. Y ya, para acabar la pelea, vemos cómo se le fue encima. Ahí vemos como un torbellino se le fue encima de Rodríguez. Y el referee se dio cuenta de que estaba mal. Y la pelea ahí terminó. Sí, el animal Zachary Ochoa se lleva la victoria por knockout en el segundo asalto. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más en Boxeo Estelar. We're going to get ready for our main event, ladies and gentlemen.
Es hermosa toma del Teatro Velasco aquí en el meritito downtown de la ciudad de Los Ángeles. Vamos con Yanis, amigos, que nos tiene más entrevistas. Yanis. Así es, chicos, pues aquí se está poniendo muy rica la noche, ¿verdad? Así es, y este domingo también va a estar rica la noche, ¿sí o no, Said? Así es, este domingo a las 9:08 Centro por Estrella TV. Yo les quiero recomendar que no se pierdan el segmento de las ricas de Elisa, porque mi comadre va a imitar a Mayeli Rivera. ¿Te la imaginas vestida de Mayeli? Ay, así no me la es. Puedo imaginar. Oigan, chicos, ¿se han contemplado en algún momento llevar también deportistas, boxeadores al Fíjate show? Que no hace falta, porque las chiquirrucas están desatadas. Ay. Y con convertidas en unas verdaderas boxeadoras. Así que ya me las imagino. Van a ver lo mejor de Rica Famosa Latina, tu show preferido. Oye, pero en Rica subas, la Noche. Aguas y subas a todas las ricas famosas al ring, porque se matan, ¿veas ahí? No, imagínate, con todo el alcohol que tenemos en Rica la Noche, el alcohol con la pelea no es bueno. Y este domingo vamos a tener justamente a Roberto Tapia, a Lupillo Rivera y a Mayeli. Oye, pero ¿a poco si toman este tequilita puro jugo de manzana? No es prop, no es utilería, es realmente alcohol y nos ponemos hasta la madre. Los estamos esperando para que se tomen una copita con nosotros. Bueno, pues entonces hay que ir a visitar Rica la Noche. Okay, y que siga la noche aquí muy rica. Domingo 9:08 Centro, los esperamos en Rica la Noche. Bueno, chicos, regresamos con ustedes porque aquí se está poniendo muy rica la noche. Y acá también. Muchísimas gracias, Yanis, que nos inviten. Oye, de vez en cuando. A Yanis yo le hubiera preguntado, ¿qué te tomas? Vamos a la pausa, regresamos con más. Yo lo tiro.
Rob Gaspari. Here we go, ladies and gentlemen, with our main event making his way to the ring. Give it up for Dangerous Don Mouton. De regreso aquí en Boxeo Estelar, en Estrella TV. Ya está todo listo para la pelea estelar de la noche. Pactada a 10 rounds en el peso mediano. Ahí está subiendo ya el cuadrilátero Don Mouton de Houston, Texas. Mientras aquí mi estimado Villalpando está más emocionado. Ya estoy bailando samba. El platanito. Va a ser una noche de samba. Va a ser una noche de samba porque el peleador en la pelea estelar, valga la redundancia, Patrick Teixeira, un boxeador que está invicto, Dani. Está invicto. No habla mucho, es muy serio, pero tiene buena pegada. 25 peleas ganadas, 21 knockouts. Tres han ido a la distancia, pero ahora tiene a Don Mouton, que tiene también buen récord. Viene de Houston, Texas. Le dicen el Dangerous a Mouton, así que será una pelea de Estados Unidos contra Brasil. Una pelea de Estados Unidos y prácticamente Patrick Teixeira ha estado entrenando con Lucas Matiz, que va a pelear el día de mañana allá en el Staff Up Center. Sí, entrenaron juntos, volaron juntos para acá, para Los Ángeles. Y claro, por supuesto, hoy tiene un compromiso muy importante frente a Mouton, porque el ganando, pues claro, va a ir a apoyar ahí a su compatriota Matiz. Claro. Vamos precisamente a conocer un poquito más de Patrick Teixeira, ¿les parece? Muy bien. Conocemos a más de Patrick Teixeira. My name is Zachary Ochoa. I'm from Brooklyn, New York, and I'm 22 years old. Boxing really saved my life because I know if it wasn't for boxing, I would... Okay, no importa. Estamos en vivo y en directo aquí en Estrella TV. Ese era Zachary Ochoa. Yeah. Ese ya lo conocimos. Ese ya ganó. Y ganó. Sí. Ese ya ganó. Hasta me explicó lo que era el peluche. César, mi director. Ahora sí con Patrick Teixeira. Mi nombre es Patrick Teixeira. Yo tengo 24 años. E eu sou de São Paulo, Brasil. Meu papai se foi e nunca conheci. Minha inspiração hoje para boxear é minha mamá, porque eu tenho que ajudá-la. Tenho diabetes, pressão alta, e isso ocasiona perda de memória. Cada vez que eu subo em um ringue, eu penso nela, que me necessita. Mamá, dedico essa peleia para ti, porque sei que necessitas e porque eu te amo muito. Estaban conociendo un poquito más de Patrick Teixeira, este boxeador de Sao Paulo, Brasil. 25 victorias, 21 de ellas, mi estimado Dani, por la vía del knockout. Así es, bueno, y si habla español, habló perfectamente el español. Sí, ahí, pues, se entiende muy bien. Ya ellos hablan a señas, pero bueno. Vamos con John Martínez. Y ahora, damas y caballeros, desde Velasco Theater de Los Ángeles, California, esta es la pelea estelar de la noche. Diez asaltos en el peso mediano. Presentando por Oscar de la Hoya's Golden Boy Promotions y patrocinado por Corona Extra, la cerveza más fina. Esta pelea está sancionada por la Comisión Atlética del Estado de California, el director ejecutivo Andy Foster y director John Carvelli. Los tres jueces por ese combate, Ray Corona, Jonathan Davis y Zach Young. Y el encargado del ring, el referee, Raúl Caiz Jr. And now, ladies and gentlemen, the judges are ready and the fighters are ready. Ciudad de Los Angeles, dile al mundo, make some noise if you are ready! Presentando primero en la esquina roja, con los pantaloncillos negros y un peso de 156 libras y un cuarto, con un récord 13 victorias, 9 derrotas y un empate, con 11 ganadas por nocaut de Houston, Texas, presentando Dangerous Don Mouton. Y su frente en la esquina azul, con los patrocinios rojos, con dorado y un peso de 100.
156 libras. Su récord perfecto con 25 victorias, 0 derrotas y 21 ganadas por nocaut, presentando el invicto de Santa Catarina, Brasil, Patrick Teixeira. Las últimas instrucciones. Por parte del referee. The instructions in the dressing room. Know what I expect. A good clean fight. Ya recibieron las instrucciones, que era una pelea limpia. Legal punches. Here on up. Aquí están los golpes legales. Touch gloves. Good luck to both of you. Buena suerte a los dos. Hey. Bueno, ahora sí todo listo para este combate. La pelea estelar de la noche aquí en Boxeo Estelar en Estrella TV. Pactada a 10 rounds en el peso mediano, el invicto Patrick Teixeira. Pantaloncillo rojo en contra de Don Mouton de Houston, Texas. Dani, aquí está el quién es quién. Teixeira tiene 24 años, 5'11", estatura 156 libras, 75 pulgadas de alcance. Aquí vemos a Mouton Dangerous, que tiene 37 años, mucho mayor, 5'8" de estatura. Sí, 69 pulgadas de alcance, un poquito más tiene alcance aquí Patrick Teixeira. Tiene 6 pulgadas de ventaja, ¿sí? Sí. Vamos a ver si la sabe aprovechar bien, pero Mouton sale con todo prácticamente. Salió como un verdadero toro de lidia, Villalpando. Y se ve más trabado, ¿no? Está cuadrado, mira nomás, más musculoso. Él sabe que tiene que tirar todos los primeros asaltos porque Teixeira, el brasileño, es un boxeador bastante técnico. Por algo le dicen el Dangerous, el peligroso, a Mouton. Vamos a ver cómo se ve Teixeira, que es la primera vez que sale de Brasil a pelear de su país. Guardia zurda, ahí lo vemos, viendo hacia atrás. Ahí conectó muy bien Mouton. Y tiene que mandar en retroceso a Patrick Teixeira. Buscando ahí el uppercut con ambas manos. Teixeira no sabe cómo quitarse a este torito prácticamente, Don Mouton, el tejano. Si él quiere mantener la distancia, Teixeira. Bien, el trabajo al cuerpo por parte del brasileño, buscando quitarle un poco de las piernas que trae Don Mouton. Bien, las combinaciones 1-2 y la tercera también, por supuesto, a la cabeza. Parece que ahora sí lo frenó aquí a Mouton. Dangerous iba para el frente, eso no. Iba queriendo atacar rápidamente, pero aquí ya parece que agarró bien la distancia Teixeira y conectando golpes a distancia. Y Villalpando salió con todo este Mouton y también Teixeira, ¿eh? Montonero, ¿no? Y mira nomás el Teixeira, el pelo lo tiene bien valiente porque no se le echa para nada para atrás. Paraditos esos pelos. Golpes rectos aquí lanzando Teixeira, muy buenos. Bien, una vez más las combinaciones por parte del brasileño, buscando el cuerpo de Don Mouton. Sí, parece que los dos boxeadores están buscando el knockout. Más Mouton fue para la frente, ahora... Pero parece que a Mouton, Dani, ya se le acabó la gasolina, ¿eh? Sí, se le salió con todo en este primer asalto, los primeros dos minutos. El 1-2 bien bonito que lo está tirando Teixeira, golpe recto. Excelente el gancho a la zona hepática y el derecho al cuerpo. Le cayó en el hígado. Buen gancho de izquierda que usa aquí Teixeira. Usando la mano izquierda al hígado. Y aprovechando muy bien la distancia, tratando de mantener un poquito alejado a Don Mouton, que ahí sí conectaba, esa la fallaba. Se protege tanto Mouton que se preocupa más de protegerse que tirar los golpes. Ya se viene su Teixeira de salir por piernas. Golpea y se mueve. Mira, 1-2, que no lo ha podido conectar muy bien. Excelente la boca ahí, el golpe a la boca del estómago. Eso es como duele Villalpando, ¿eh? Por si traía hambre, se le quitó. Le quitó y dijo, no más tacos. Esta noche le dio en el mondongo. En el mondongo. ¿Verdad? Moutongo. Vamos con Coqueta allá al balcón VIP. Gracias, chicos. Estamos aquí con Jesús Soto, 12 años de boxeador. Y ahora está de préstamo desde Golden Boy Promotions a BKB. Dime, ¿cuál es la diferencia? Pues mira, la diferencia en BKB a boxeo tradicional o normal es de que no hay cuerda y es dentro de un círculo más pequeño, porque es de 15 pies toda la circunferencia y no hay cuerda. Y no hay por dónde puedas agarrar a aire. Si te lastiman un gancho al hígado, no te puedes recargar en la cuerda. O sea, no es para bailarines, sino son para guerreros, para boxeadores. Oye, ¿cómo es el primer round? Pues mira, bastante fuerte. Este, un brasileño que estaba mirando muy bien a su contrincante con gancho al hígado.
Yo lo miraba muy, muy, muy fuerte a Moreno, pero le estaba saliendo el culo por la, el tiro por la culata. Oye, ¿tienes planeada alguna pelea ya pactada? Pues mira, hoy estamos platicando con Golden Boy. Posiblemente mi regreso sea en diciembre, mediados de diciembre. No hay rival. Ya pero, está. Pero primeramente Dios ganando, yo quiero a André Berto la revancha. Venga, gracias. Sería un gran combate en contra de André Berto, Jesús Soto Caraz. Que ya le ganó Jesús Soto Caraz. Sí. Una muy buena pelea donde lo noqueó en el último round. La escopeta. Sigue con la misma presión. Daniel Monton fue hacia el frente a buscarlo. La cosa, Dani, que Monton sale así los primeros minutos, o por lo menos el primer minuto de cada round. Lo salió así en el primer asalto, también en el segundo. Sí, y después como que se le acaba la gasolina. Sí, lo alcanza a frenar bien. Patrick Teixeira lo frena bien. Sigue Teixeira conectando a placer prácticamente el cuerpo y la testa de Don Monton. Esta es la pelea estelar de esta noche aquí en Boxeo Estelar. Buena mano derecha al cuerpo dos veces y remató de upper. Tiene buen repertorio de golpes Teixeira. Se ve que tiene buena técnica, aunque es zurdo, pero tira muy bien el jab de mano derecha y a la izquierda. La defensa de Teixeira ha salido muy bien. Se ha quitado muchos de los golpes que le ha tirado Don Monton. Sigue el trabajo al cuerpo por parte del brasileño y después le zarandea ahí las amalgamas en los dientes. Lo quiere poner a bailar samba. Yo creo, ¿eh? Así le dicen a mi mujer, samba, porque tiene las piernas chuecas. Ya le dijo gorda, ahora le dijo samba. Es que usted no la conoce. No se la va a acabar, no se la va a acabar más tarde. Yo creo, ella o no está viendo la televisión o ya. Sí la ve, pero como está sorda, pues no la oye. Ay. Aquí Teixeira buscando muchos golpes al cuerpo. Bien. Cada vez llegándole Teixeira más. Trabajando ahí en las partes blandas de Don Monton. Lo sigue buscando bien el gancho de la zona hepática, el gancho de izquierda. Esos son los que le duelen y esos son los que le quitan la pierna a los boxeadores. Sí, es un hombre con mucho poder. Teixeira, 21 knockouts de 25 peleas ganadas. Ahí se ve cómo explota los golpes con mucho poder. Solamente 4 de sus peleas como profesional le han llegado a la distancia. Vamos a ver si Don Monton va a ser otro de ellos. Se suma a esa pequeña lista que ha tenido Teixeira, el brasileño, que como dijo en el reportaje que les presentamos aquí antes de este combate, que no conoció a su papá. No. Y su mamá lo crió solo. Madre soltera, le dedica esta pelea a su mamá, precisamente una de esas guerreras que luchan por sus hijos, ¿no? Y más que está enferma, con problemas de diabetes y presión alta. Así que le deseamos un saludo, un golpe bastante bajo ahí por parte de Don Monton. Le da con la misma medicina a Teixeira. Sí, cada vez Teixeira agarrando más puntería, conectando cada vez más a Monton. Y que Monton ya se ve muy disminuido. Se ve que está recibiendo mucho castigo por parte de Teixeira. Uy, esa combinación de gancho y de upper de mano izquierda, ¿cómo lo ha trabajado? Y a la gente que nos sigue en los medios sociales, mándenos sus saludos. Arroba Celis Deportes, el tuyo, Dani. Daniel Ponce, del 1. Ok, vamos a la pausa, regresamos con más. Estelar en Estrella TV. Saludos a toda la gente que nos están mandando saludos por Twitter. Le pregunta a un señor, mi estimado Miguel Armando, Easy Díaz, que si sabe de boxeo. Usted sabe muchísimo de boxeo, no, sabe de todo. Muchísimo, usted, hombre. Soy especialista en box. Caramba, sí, box no. Extreme. King Size y Queen también. Bueno, los especialistas son ustedes. A mí lo que me gusta es ver trancazos que se saquen el mole. Eso me emociona. Uy, tremendo ahí sacamocos por parte de Teixeira. Lo conecta bastante bien justo a la testa.
buscando una vez más las combinaciones. Y esto es algo que hace muy bien Patrick Teixeira, Dani, las combinaciones que está tirando. Sí, tiene mucho repertorio de golpes al cuerpo, sobre todo el jab, mide muy bien y entra con golpes al cuerpo, con la mano izquierda sobre todo, y remata bien con la derecha a la cabeza. Y muchas combinaciones de 6 golpes por combinación, ¿no? Y prácticamente se está convirtiendo en un punching bag este Don Mutos. De Houston, Texas. Le están dando con todo. Parece que dice, Houston, tenemos problemas. No, y sí los tiene, y los tiene seriamente, porque ven ahí las cacheteadas guajoloteras que le están metiendo Teixeira. No hay respuesta por parte del tejano. Han sido demasiados golpes de parte de Teixeira. Es un boxeador que tiene mucha condición buena. La izquierda, otra vez en forma recta, que la está conectando. Usa bien los golpes rectos. Y esa mano derecha por encima, que no le quiere bajar la guardia aquí a Morton. Buena visión por parte del matchmaker de Golden Boy Promotions, que le mandamos un saludo a nuestro buen amigo Oscar de la Hoya. Ya tiene un inflamado el pómulo aquí Dangerous Morton. Ha sido por tantas izquierdas que ha estado conectando Teixeira. Sigue para adelante Dan Moten, a pesar de estar recibiendo todo este castigo. Villalpando, él dice, como quiera, vamos para arriba. Échale, échale, que yo te aguanto, dice. Me gusta el carnaval de Río de Brasil. Él estaba como, dale, dale, dale. No parece piñata, ¿no? A ver si no le saca la fruta. Sigue el trabajo y los golpes por parte de Teixeira. Con él no hay problemas. Él sigue tirando por todos lados. Tiene muchísima condición física el brasileño. Y aguante también, porque ha estado recibiendo golpes fuertes de un boxeador que pega muy fuerte. Tiene un 84% de poder de knockout, Patrick Teixeira. Dani, ¿hay alguna regla para la diferencia de edades en el box? No hay reglas. Aquí puede seguir peleando por aquí. Aquí hay mucha diferencia, que tiene 37 años, Mouton. Para 24, muy jovencito que está Teixeira. Aquí no hay reglas. 13 años se llevan. Sí. Sí, pero tiene más experiencia. Claro. La experiencia cuenta. Suma también. Todo. Sí, suma. Claro, sí. Con que no le suma la choya. Sigue el trabajo al cuerpo por parte de Teixeira. Tal vez tenga Dan Mouton algún plan de pelea, Dani. Yo creo que sí lo tiene, pero no la oportunidad de que la lleve a cabo aquí Teixeira, porque es un hombre que lanza muchos golpes con buena puntería. Hacemos una pausa, regresamos con más en Estrella TV. Estrella TV con la canción de la ley del monte, mi estimado Villalpando. Grabé la penca de un maguey y este le quiere grabar los golpes en la cara. No, se lo está grabando y se lo está tatuando, Dani. Muchos golpes. Mide bien con el jab. Y qué bien mantiene la distancia. Mira, quiere entrar aquí Mountain y rápidamente pasito para atrás y sigue el ataque a su distancia media larga y otra vez regresa. Mira qué bonito pelea aquí Teixeira, por eso tiene récord perfecto. Sí, y no solamente su ofensiva, sino también su defensa. Se defiende bastante bien cada vez que Mountain le tira un golpe. Sube la guardia, se protege. No en esa ocasión, siempre me quedan mal, ¿eh? Pero para qué quiere defensa Teixeira si tiene mucha ofensiva. Es mejor la ofensiva, claro. Lanzar muchos golpes. ¿Saber cuántos golpes ha lanzado aquí Teixeira? Porque han sido demasiados. Han sido 594. Ya llevo la cuenta. Le faltaron los dedos del pie para seguir contando. Ya se quitaron los calcetines. Villalpando. El jab ahora parece que este round está dando chance de que se mueva, usando la distancia, moviéndose por piernas ahora con el jab.
Dice, esto no puedo nuquear, le he pegado con todo, le he dado los mejores golpes, está de pie aquí Mountain. Lo que tiene que buscar Teixeira es el cuerpo, seguir trabajando el cuerpo y en algún momento... Bueno, lo está buscando, pero lo está buscando el cuerpo, hemos visto, pero no lo ha podido conectar este boxeador que aguanta mucho. La cosa es de que Mountain tiene una excelente condición física, trae un gran físico, sí, corpulento, Villalpando. Sí, está trabadito, ¿eh? Y aguante. Está cuadrado. Ahora sí que como Bob Esponja, está cuadrado. Está cuadrado, ¿eh? El movimiento, moviéndose muy bien por los laterales, Teixeira, conectando, saliendo, tal como dictan los cánones. Saludo a nuestro compañero Renan Cardona, que allá está en Estrella TV. La izquierda, ¿cómo la trata de conectar al gancho al hígado? Que es con la que se conecta al hígado aquí Teixeira, pero bloquea bien los golpes al cuerpo. Ahí sí le conectó bien. La salteada de neuronas que le mete Patrick Teixeira. Y ya no sabe dónde protegerse y dónde esconderse Don Mouton. Si es que le están llegando golpes por todos lados, de gancho, de upper, al cuerpo, en fin. Teixeira está cansado, pero de tirar golpes prácticamente. Dice ese jab me dolió. Ahora trata de lanzar el jab al cuerpo también. Buscando la boca del estómago, exactamente. El movimiento de cabeza por parte de Don Mouton. Se ha quitado algunos golpes, pero la mayoría sí han llegado a destino. Uy, otra vez la mano derecha. El jab, recta. Como Pedro por su casa prácticamente. Y cuando siente las cuerdas, Teixeira en la espalda rápidamente gira, hace un paso lateral y les llega al centro de la línea. Ahora sí, mira, lanzando buenas combinaciones. Tal como debe ser, y tratar de mantener a Mouton en contra de las cuerdas. Una vez más lo vuelve a empujar. Le conecta ahí con el gancho de derecha, después de izquierda. Estamos en los últimos segundos de este asalto. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más en Estrella TV. Llevo otra letra, dice la puerca negra. La habían de ver de qué tamaño está el jamón. A ti te va a ir como en feria cuando llegues a tu casa. Voy a tener pelea de box en la casa. Pelea, eso va a ser una batalla campal. Excelente condición que vemos aquí de Teixeira. Buena puntería, es un boxeador que ya tiene 6 años como profesional. Debutó en el año 2009. Y 25 peleas que lleva hasta el momento. Pero también tiene una excelente condición Dan Mouton, lo que ha recibido, el castigo que ha recibido, y se mantiene de pie este boxeador de Houston, Texas. Tiene en su esquina Norberto Blanco y Alexis Camacho. Bueno, aquí hasta nos están lloviendo también las gotas de sudor, la lluvia. Que está bien porque hace calor. Ese fue Villalpando, ¿ok? No, es saliva. Ahí lo tiene recargado en las cuerdas, midiéndolo con el jab. Tratando de buscar el golpe de knockout, pero buscando, se cierra bien, Mountain no puede conectarlo. Ahora Mountain inclusive metiendo la cabeza, tratando de hacerle daño con la cabeza a Teixeira. Pero Teixeira es un excelente movimiento, vean el movimiento que tiene de manos. Sí, rapidísimo. Perfecto, uno y rápido. Y también sabe, finta, mira ahí como finta, para que abra la guardia aquí Mountain y poder conectarlo. 1-2, otra vez. Sí, con el jab le abre la guardia a Don Mouton y después conecta con el recto de derecha. Por esa misma razón ya se le ve bastante inflamado el ojo derecho a Don Mouton. Una vez más el 1-2 en cortito, no con mucho poder, pero conectando y haciendo puntos para los jueces. Teixeira ya sabe que le ha tirado todo tipo de golpes de poder, no la ha podido tumbar y pues está solamente punteando, haciendo... Ay, cuidado porque se despide y Mouton también conecta. Por fin viene Mouton respondiendo.
Parece que le salió respondón, estimado Villalpando. Oiga, y si Motton tenía piedras en los riñones, ya se las deshizo de tanto trancazo que le ha dado. Eso, ¿eh? Entonces sería bueno eso, ¿eh? En los riñones le está dando unos buenos. Sí, para eso es el gancho de izquierda. Y ahora el gancho de izquierda, pero arriba. Lo ha conectado tanto abajo como arriba. Muy bien por parte de Pat Teixeira. Ahora el golpe es abajo por parte de Dan Motto. Sigue la repartición de cuero por parte del brasileño. Es que no le da oportunidad aquí Teixeira a Motto de que lance golpes. Trata de lanzar golpes y cuando quiere lanzar ya está fuera de distancia aquí Teixeira. Yo ya quiero ver las estadísticas. La cantidad de golpes que ha tirado Teixeira realmente es impresionante. Viene el gancho abajo y arriba y después abajo del brasileño. Le responde con la misma medicina el tejano. Pero no puede, cada vez que quiere lanzar golpes vemos cómo lo deja fuera de distancia aquí Teixeira. Mandando el retroceso a Dan Motto por esa combinación. Hacemos la pausa, regresamos con mucho más en Estrella TV. Y Ponce de León, Villalpando y un servidor Ricardo Celis. Aquí están las estadísticas, Dani. 685 golpes que ha lanzado aquí Teixeira. 190 conectado, alto porcentaje para 292. Casi tres veces más ha lanzado golpes Teixeira. Y solamente 59 han llegado a destino de parte de Motton. Cabe destacar que en la pausa del quinto al sexto asalto ingresó al entarimado el doctor Paul Wallace de la Comisión Atlética de California para revisar a Dan Motton. Villalpando, porque tiene ya la cara prácticamente como hotcake. Sí, yo creo que este no se vuelve a echar una caipiriña en mucho tiempo, ¿eh? Sí, es que totalmente la pelea está a un solo lado. Está desequilibrada porque Teixeira es el que tiene el mango por el sartén por el mango. Lanzando todo. ¡Uy! Buena mano. Y precisamente por esa razón le dijo ya a la esquina de Motton: o te ponen las pilas o paramos este combate. Porque está recibiendo demasiado castigo. Y todos le entran, ¿eh? Norberta Blanco le jaló las orejas a Dan Motton, ahí al tejano. Sí, Teixeira ya ganó algunos campeonatos internacionales. En el 2012 ganó dos, el de la Fede Centro de la AMB. También el Campeonato Mundial Juvenil Super Welter del Consejo. 2013-2014 ganó títulos de la OMB. Excelente las combinaciones. El 1-2 por parte de Teixeira. Es justo como lo están tirando. 1-2, 1-2 y todos entran a destino. Lo agarró de pera ya para practicar, ¿o qué? De costal de papas, prácticamente. Sí, yo creo que ya es una paliza lo que está recibiendo aquí Motton Dawson. Por eso el doctor fue a revisarlo en la esquina. Y Dani, el rostro de Motton, esa mano izquierda que ha recibido, por eso la inflamación que tiene en el rostro. Parece que ya se le está cerrando el ojo. El ojo derecho aquí a Motton. Sí. Ha sido por tantas izquierdas. Y eso el doctor Paul Wallace lo va a ver en el próximo pausa del sexto al séptimo round. Lo va a tener que ver y a ver si tiene algo de visión en el ojo derecho, porque si no pueden ver, bueno, pues le tienen que parar la pelea. Y eso nomás yo lo había visto en las peleas de Rocky, que se les empezaba a inflamar. ¡Oh, sí! Respondió aquí Dawson por parte de Motton. Sí, lo que estaba buscando un ave maría y lo encontraba ahí. Tiene que amarrarte. Muy inteligente Motton, esperando su momento. Conectaba y ahora sí lo tienen problemas el brasileño. ¡Ay! Lo tiene con pies en polvoroso prácticamente. Tiene que amarrar una vez más Teixeira. Dan Motton sabe que lo tiene y que lo puede destrozar ahí. Golpe sorpresa que lanzó Motton y lo puso mal. Tiene que amarrarse aquí Teixeira o cruzar los pies. Subirse a la bicicleta para no poder ser conectado. Ahora sí vimos por qué es peligroso, porque es el Dangerous. Exactamente. Y ha aguantado muchísimo golpe, pero él sabía que en cualquier momento lo podía prender.
y ha pasado en este sexto asalto. Parece que ya se recuperó aquí Teixeira, pero sigue en plan de retroceso. Ahora sí, lanzando golpes ya otra vez con los golpes rectos. La misma posición que estaba ahorita, lanzando todo tipo de golpes. ¿Querían acción? Bueno, pues aquí le estamos dando la acción en boxeo estelar, aquí en Estrella TV. Y en la esquina, Ricardo, el que está en Teixeira, está también un entrenador de Lucas Matiz, que va a estar mañana en la pelea de él. Esa va a ser una pelea importante, la del día de mañana en el Staff Hub Center. Hacemos la pausa, regresamos con más en boxeo estelar. Sexto asalto ha sido el mejor que ha tenido Dan Moton, y precisamente por esta mano, Dani. Ahí fue donde lo puso mal. Y no fue en el mentón, sino fue como en la frente el golpe ese. Sí. Lo agarró mal parado, con mala guardia, a Patrick Teixeira. Y de ahí para adelante todo el sexto asalto tuvo que salir corriendo prácticamente, buscando que le dieran tiempo. Le salió respondón. Sí, así debe ser, ¿no? Sí, el mejor round ha sido el sexto para Moton Dangerous. Pero otra vez aquí parece que ya se recuperó Teixeira y sigue lanzando golpes rectos, buscando bien la distancia. El 1-2. No se lo pudo quitar el 1-2 aquí Moton. Un golpe un poco bajo justo ahí en la... En el cinturón prácticamente del short. Y el ojo ya se le cerró, Ricardo. Sí, ¿verdad? Lo tiene cerrado el ojo derecho. Hay que recordar que esta pelea está pactada a 10 rounds. Y parecía que no iba a entrar hasta este séptimo round aquí, Moton. Ahora la tiene ahí en la esquina, tirando con todo Patrick Teixeira, siguiendo muy de cerca Raúl Caínez Jr. Pero mientras se siga protegiendo Moton y siga tirando algunos golpes, no le van a parar el combate. Bueno, el referee está muy atento a lo que está pasando. Si no responde con golpes, pues le pueden parar a pelear, puede ser mejor técnico. Moton conectaba ahí con el gancho de izquierda, pero las combinaciones han sido furiosas por parte del brasileño, que sigue con el 1-2. Este no es un boxeador, Dani, de un solo golpe, él siempre tira combinaciones. Sí, tira muchos golpes, 3, 4, 1-2, el gancho al cuerpo, o de upper. Ahí no responde aquí Moton, solamente protegiéndose, creo que ya está muy lastimado, está mal. Sí, sigue ahí las combinaciones por parte de Teixeira. Ahí ya le decide, ya tiene. ¡La paró! Ya era hora. Raúl Caínez Junior tiene que detener el combate porque había sido demasiado, demasiado el castigo. Y el ojo totalmente cerrado, ahora sí, mira. Fue el tiempo del referee, estaba atento a lo que estaba pasando. Y fue mucho el castigo que estaba recibiendo, no estaba respondiendo aparte. Que eso era muy importante, ya en el sexto asalto lo dio todo prácticamente Moton. Al ver que ya no respondía en ese séptimo asalto, el referee, el tercero sobre el entarimado, hace excelente detener el combate. Era la única manera de ganar aquí Teixeira, soltar una lluvia de golpes potentes, porque Moton no iba a caer, aguanta muchos golpes, recibió todo tipo de golpes de poder de parte de Teixeira, se los aguantó, lo puso mal en el sexto round, y creo que se dio cuenta de eso Teixeira, que uno no puede estar en problemas, se fue encima de Moton y pues ahí vimos el resultado. Ahí está el ojo, mira, el ojo totalmente un limón, parece que tiene mejor cerrado. Ahora Teixeira mejora su récord a 26 victorias, 22 de ellas por la vía del knockout. De ver el ojo del doctor Paul Wallace. Sí, trata de abrirse, no puede abrir, está totalmente cerrado ese ojo. Y por supuesto, muy frustrado Dan Moton con esa... Muy limpiecito rostro aquí de Teixeira. El golpe más peligroso que recibió fue en el sexto round, pero tuvo una recuperación rápida. Aún aunque recibió ese golpe, creo que se llevó el round, porque solamente fue un golpe de suerte de parte de Moton. Y ahí viendo el rostro,
en este primer plano de Doug Motor, completamente cerrado el ojo derecho, después del trabajo que le hizo con la mano izquierda Patrick Teixeira. Vamos a una pausa, regresamos con el tiempo oficial y la entrevista con el ganador. Victoria por parte del brasileño Patrick Teixeira después de ganar por nocaut técnico en el séptimo asalto. Vamos con John Martínez para escuchar el tiempo oficial. 31 segundos del séptimo asalto, el referee para la pelea para el ganador por nocaut de Santa Catarina, Brasil. Se mantiene invicto Patrick Teixeira. Así de esta manera mantiene su récord de invicto, ganador por nocaut en el séptimo asalto, Patrick Teixeira. Muy buena pelea, la verdad que Teixeira tiene mucho futuro. Acaba de ingresar con Golden Boy, acaba de firmar y en el peso que está hay muchos campeones que puede pelear. Claro, va a ser interesante ver más a Teixeira. Vamos con Villalpando con la entrevista con Teixeira. Como estás? Muito contento por estrear com uma vitória em aqui no Belasco, em Los Angeles. Muito contento. Le dedicaste esta vitória a tu mamá? Sim, com certeza. E toda a minha família. E a todo o Brasil. Foi bem, a todo o Brasil. Você disse a caipirinha? Sim. A picanha? Sim, a picanha. Sigues invicto? Sim. Vou trabalhar para chegar no título do mundo. Como viste a tu rival? Muito duro, muito forte. Lastimei a mano de tanto bater. El ojo lo tenía casi. Sim. Sim, fechou, sim. Tuviste medo em algum momento? Só um pouquinho, quando pegasse eu fiquei um pouquinho, mas recuperei e segui trabalhando duro. Pero lo pusiste a bailar samba? Sim, um pouquinho. Graças. Muito bem, um saludo para a gente de Estrella TV. Um saludo para todos de Estrella TV. Saludos. Muchas felicidades, campeón. Regresamos contigo, Ricardo y Daniel. Muchísimas gracias, Villalpando. Una gran, gran pelea por parte de Patrick Teixeira, que afortunadamente mantiene su récord invicto hasta el momento. Dani, aquí están las estadísticas. Aquí están las estadísticas. 854 golpes lanzó Teixeira, conectó 248.
380 lanzó Monton, 73, muy pobre el golpe que la que conectó. Y pues vemos ahí el porcentaje, 29% para Teixeira, el 20% para Monton. Aquí vemos por qué Teixeira nuqueó. Una gran cantidad de golpes fue lo que tiró el brasileño. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con mucho más con el Golden Boy Oscar de la Hoya aquí en Boxeo Estelar en Estrella TV. Boxeo Estelar en Estrella TV y tenemos ya con nosotros aquí al promotor de esta función, de esta cartelera, Oscar de la Hoya. Oscar, antes que nada, muchísimas felicidades, una gran cartelera. Gracias, sí, no, gran cartelera, estamos muy contentos de presentarles buenas peleas. Teixeira se vio excelente. Estupendo. Y fíjate que estaba con un contrincante que nadie lo ha noqueado, jamás en su vida. Buena quijada y pues Teixeira, jovencito, de buen golpe, pues pasó la prueba, ¿no? Muy bien. Y Teixeira, ahí le ha estado haciendo sparring con Lucas Matiz, precisamente. Sparrió con Lucas Matiz y Teixeira dice Lucas que está fuerte, es el próximo campeón de peso medianos, así que vas. Tenemos un gallito ahí de oro ya listos, preparados. Oscar, vamos a analizar todas las peleas que tuvimos el día de hoy aquí en Estrella TV, comenzando por supuesto con Antonio Gutiérrez, pero bueno, eso va a ser un poquito más adelante. Ahora sí tenemos las peleas, vamos a ver, analizar a Antonio Gutiérrez. ¿Qué te pareció esta pelea de Antonio Gutiérrez? Sí, no, pues muy buena pelea, mucha acción. Parecía que los dos se cansaron un poco, pero dieron muy buena acción. Era un golpe, era una pelea de muy, muy entretenida. A Villalpando, a ti te encantó Villalpando, ¿verdad? ¡Ay, fascinante! Es una noche estupenda, emocionante. Hubo trancazo, suspenso, intriga, emoción, aventura. ¿Qué más puedo pedir aquí con el campeón? Esta es una pelea de revancha. En su inicio de su carrera ellos ya se van enfrentado. Y pues aquí vimos fue empate, la primera pelea. Aquí era el desempate y el ganador fue Gutiérrez, que hizo muy buena pelea. Que es un sobreviviente, dice que tenía pues mucha obesidad y pues la verdad que por eso dice la joya, es una joya, un jovencito que 22 años, jovencito, que pienso que Golden Boy lo va a tener más aquí, ¿no? Claro, este muchacho, Antonio Gutiérrez, ¿ya lo tienes firmado? ¿Lo van a mantener más tiempo? Sí, claro que sí, lo estamos
lo vamos a firmar, vamos a trabajar con él y pues poco a poco con la experiencia, pues yo creo que va a llegar muy lejos. La otra pelea, la pelea coestelar de la noche, Zachary Ochoa, ese boxeador de Brooklyn, Nueva York, salió bastante bien, Oscar. Salió bastante bien, ya va poco a poco subiendo su nivel de pelea. Lo vamos a probar ya con peleadores con más experiencia. Es un peleador invicto, joven, con mucha hambre, muchas ganas de ser campeón mundial. Así que para las próximas peleas ya vamos a subirlo a un nivel ya de campeonato mundial. A un nivel de campeonato. Ese Zachary Ochoa te gustó a ti bastante, Daniel. Sí, ¿verdad? La verdad que sí, es un boxeador que tiene muy buena técnica, tiene buena pegada y que no se desespera, mantiene las cosas con calma, sabe cuándo atacar a sus rivales y pues mostró muchas cosas, sobre todo que golpe al cuerpo y a la cabeza, mucha variedad de golpes. El problema, Villa El Pando, los golpes abajo, o sea, hubo varios golpes abajo. Sí, de repente lo deja sin familia, ¿no? En las joyas de la familia, ahí le metió dos buenos trancazos. Vamos a ver precisamente las mejores acciones de este combate, Zachary Ochoa en contra de Alejandro Rodríguez. Este boxeador de Guadalajara, Jalisco, salió gallito el de Guadalajara, ¿eh? Salió gallito, salió para pelear y obviamente pues aquí enfrente de la gente aquí en Los Ángeles quería demostrar, pero Ochoa salió fuerte, salió rápido y pues tiene mucho golpe y pues se le hizo muy difícil. Y ese knockout rápido de Dani, prácticamente Ochoa le dio con todo. Sí, lo tomó tres veces, vimos ahí cómo le pegó en el mentón y ahí fue pues ya mucha superioridad de parte de Zachary Ochoa. El referee se dio cuenta que estaba mal, muy lastimado y pues ahí tuvo el combate. Esa fue la pelea coestelar de la noche, una gran victoria por parte de Zachary Ochoa, que Oscar mantiene su récord invicto, ahora está a 13 victorias, 6 de ellas por la vía del knockout. Sí, lo llevamos muy bien y pues lo vamos a subir de nivel para que ya esté peleando con peleadores mejores, fuertes, rápidos y pues para que lo lleven la distancia, porque ya es tiempo de probarlo y a ver qué tienen. Y también alguien que se probó bastante bien fue en la pelea estelar, Patrick Teixeira, el brasileño en contra de Don Motos. Sí, no, pues fue una pelea bastante fuerte para ambos. Yo creo que Teixeira sí probó, demostró mucho en esta pelea. Tenía un contrincante frente de él que nadie jamás lo ha parado, lo ha noqueado, una buena quijada. Pero viste que creo que era el séptimo asalto, creo que era que su contrincante por poco lo noquea a Teixeira, así que era una pelea bastante pareja, fuerte, difícil, pero Teixeira salió con lo suyo. Y especialmente Dani, a noquear a un boxeador que nunca lo había noqueado. Sí, se vio que aguantó muchos golpes porque Teixeira le pegó por todos lados, ganchos a la cabeza, de offers, al cuerpo, en fin, le pegó por todos golpes, vemos cómo le dejó pues el ojo muy hinchado y creo que Teixeira tiene muy buen futuro. Y Villalpando le dejaron el ojo prácticamente como papa, ¿verdad? Sí, como que le fundieron un farol, ¿no? Así como un chichón. Claro, bueno, tenemos que hablar con Coqueta, nos tenemos que despedir. Coqueta, muchísimas gracias, Coqueta. Gracias a ustedes, chicos, me uno a su opinión, verdaderamente peleas muy emocionantes. Muchas gracias a todo el público que nos acompañó esta noche, por supuesto, con grandes estrellas desde el boxeo hasta el espectáculo, para que, bueno, la pueda pasar bien desde la mamá hasta el papá y todos los chiquitos que nos están viendo. Gracias, por supuesto, por parte de todo el equipo de Estrella TV. Besos y muy buenas noches. Gracias, Coqueta. Antes de despedirnos, Oscar, mañana en el StarHub Center, una gran función. Una gran función. Lucas Matiz contra Postol. Va a ser una guerra en vivo por HBO y pues también la coestelar, que es una pelea tremenda, ¿no? Con la Zorrita Soto. Va a estar enfrentándose con un peleador que es joven, invicto, fuerte en Orozco, así que va a ser una gran velada. Y la próxima función que vamos a tener aquí en Estrella TV, también de Golden Boy Promotions, en Indio, California. Esa pelea va a ser increíble, ¿no? Tenemos a Frankie Gómez, una pelea difícil, fuerte para él contra Silva, y Jojo Díaz en la pelea estelar, un olímpico con mucho futuro. Eso va a ser en el Fantasy Spring Hotel y Casino en Indio, California, ¿correcto? Indio, California, sí. Oscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Mucha suerte el día de mañana en el StarHub Center, ¿ok? Muy amable, gracias. Okay. Mi estimado Villalpando. ¡Ay, ay, ay!